No sé. Queridos estudiantes, el día de hoy, por motivos personales, la profesora Rina Fernández no se va a poder presentar, pero ella es la profesora del curso. El día de hoy voy a exponer lo que ella me ha proporcionado, que iba a ser en su clase con ustedes. Es una clase introductoria informativa de cómo se va a trabajar durante todo este ciclo en el curso de la Miss Rina. El curso, como ven, es comunicación oral en la educación superior. ¿Qué y cómo desarrollaremos el curso? ¿Cómo desarrollarán el curso? De la siguiente manera. Esta es una figura donde podemos ver el esquema del perfil del egresado de la formación inicial docente. Esto lo encontramos en el DSN 2019 de educación inicial. Con esto trabajan las estudiantes de, en este caso, de educación inicial. ¿Ya? En el dominio 1 tenemos preparación para el aprendizaje de los estudiantes, que esto conlleva que los estudiantes deben conocer el contexto, los contenidos disciplinarios, los enfoques y procesos pedagógicos, ¿no? El estudiante debe conocer conceptos pedagógicos y educativos, que todo el proceso educativo y pedagógico lo exige. Además de eso, te planifica la enseñanza, ¿no? ¿Cómo es que el alumno va a trabajar por etapas, en este caso, en su aprendizaje? Luego tenemos en el dominio 2, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. En este ámbito, nosotros vamos a crear un clima propicio para el aprendizaje, ¿no? Que el alumno se sienta tranquilo de poder participar en clase, de poder aprender cosas nuevas. Conduce el proceso de enseñanza. Ustedes como estudiantes, ustedes mismos conducen su proceso de enseñanza, ¿no? Antes era lo que el profesor decía, se hace, ¿no? Ahora el estudiante es el que propone. Evalúa permanentemente el aprendizaje. Ustedes como estudiantes deben evaluarse. ¿Cómo van avanzando? ¿Qué es lo que me está faltando? Y en esa parte, corregir y reforzar un poco más. Luego tenemos el dominio 3, que es la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. En esta parte vas a establecer relaciones de respeto y colaboración con las familias y la comunidad. Como docentes, como futuros docentes en su caso, ustedes tienen que aprender de qué manera ustedes se van a relacionar con las familias, ¿no? ¿Cómo vas a tratar al padre de familia? No solo trabajas con el niño, trabajas con la familia. ¿Y cómo trabajas con la comunidad? Cuando este niño sale a la sociedad, el niño tiene que relacionarse con la comunidad. Y tú como docente tienes que trabajar con las instituciones que rodean esta comunidad. Participa activamente en la gestión de la escuela. Aparte, nosotros como docentes que nos encargamos de la enseñanza y aprendizaje del niño, también tenemos que aprender la gestión
cómo trabajamos con documentos que se desarrollan en la institución, aprender a desarrollarlos, sesiones de aprendizaje, sílabus, unidades, programaciones. Por ejemplo, tenemos también el cuaderno diario, ¿no? En la parte pedagógica, ¿no? Entonces también trabajamos la parte de gestión, en este caso administrativa, ¿no? Después tenemos el dominio 4, que es el desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente. En este ámbito tú vas a investigar la práctica docente, ¿no? En sexto ciclo, por ejemplo, ustedes van a empezar a hacer sus prácticas, prácticas preprofesionales, ¿no? Vas a practicar con estudiantes de inicial de 3, 4, 5 años, ¿no? La docente te va a observar y va a ver cómo trabajas con los niños, ¿no? Gestiona tecnologías de información y comunicación. Nosotros como docentes tenemos que buscar, en este caso ahora, con todo esto del internet, de la informática, actualizarnos, aprender, capacitarnos en las herramientas tecnológicas, ¿no? Y también buscar fuentes de información y comunicación que nos ayuden a impartir ese conocimiento. Gestiona su desarrollo personal. Nosotros como docentes debemos estar bien y sentirnos bien. Nosotros por eso, por ejemplo, tenemos ahora, van a tener ustedes los talleres coach, ¿no? Perdón. Van a tener, por ejemplo, los talleres coach nuevamente, donde ustedes van a desarrollar su personalidad. O también tienen, por ejemplo, ya llevaron ustedes el curso de desarrollo personal 1. Ahora en tercer ciclo van a llevar desarrollo personal 2. Es muy importante su desarrollo como ustedes, como personas, sus sentimientos, sus emociones, cómo se sienten. Ejerce éticamente su profesión. Esta parte es muy importante, ya que nosotros como docentes estamos ante cualquier amenaza, ¿no? Por ejemplo, no puede, si trabajas en un colegio particular, de repente, o estatal, te puede pasar que por ahí un familiar, un padre de familia, te puede ofrecer algo para que tú le pongas alta nota a su hijo. Por ejemplo, nosotros como docentes, éticamente no podemos aceptar eso, ¿no? Es nuestra ética profesional. Si tú al primer momento aceptas eso, ya te conocen como un mal docente. Y tarde o temprano las cosas se saben. Ahora, también éticamente como docentes, nosotros tenemos que tener en consideración a nuestros estudiantes. No podemos maltratar al estudiante, ¿no? No podemos ofender al estudiante, es nuestra ética profesional. Luego tenemos la reflexiona sobre su práctica. Después que tú ya has empezado tus prácticas, debes reflexionar qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo reforzar, estoy viendo por buen camino, ¿no? Uno, tú mismo tienes que reconocer tus errores. Y otro, que el docente que te observa, un docente con experiencia también te va a decir, te va a dar sus recomendaciones o te va a decir qué cosa estás haciendo mal y qué cosa debes corregir. Y siempre nosotros debemos agradecer esos consejos que nos da. Perdón, muy bien. Sigamos. Los desempeños específicos que se van a desarrollar en el curso de comunicación. Se comunica adecuadamente en una variedad de situaciones formales, considerando diversos propósitos e interlocutores de diversos conceptos, contextos socioculturales, empleando recursos no verbales y paraverbales, lectura y análisis de textos literarios. En el curso van a trabajar bastante con textos. La MIS va a enviar textos cortos, ¿no? En PDF, que ustedes van a poder leer, ¿no? Para que puedan analizar, y en clase van a dar su comentario de qué es lo que entendieron, de qué es lo que analizaron de ese texto, qué es lo que se puede sacar, ¿no?
Son textos que hablan sobre contextos socioculturales. El contexto es nuestro entorno, donde nosotros estamos. Desarrolla oralmente un tema específico de carácter académico y relacionando y organizando ideas entre sí para explicar o sustentar información de forma coherente o cohesionada. En esta parte, en el segundo desempeño, ustedes, perdón, van a explicar, ¿no? Con palabras pedagógicas, por eso que se les prepara con documentación, que hablen sobre documentos pedagógicos, para que puedan explicar de manera coherente lo que han entendido, lo que están aprendiendo. Y por último, va a haber un debate con sus compañeros y formadores. ¿Quiénes son los formadores? La docente, en este caso, reconociendo sus diferencias con ellos e intercambiando sus puntos de vista, sin subestimar o deslegitimizar anticipadamente la postura de sus interlocutores. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber debates donde cada uno tiene su propio punto de vista. No todos pensamos igual. No todos pensamos igual. La Miss también va a dar su punto de vista. Y vamos a intercambiar esos puntos de vista que cada uno tiene. Porque yo puedo entender una cosa, la compañera puede entender otra cosa y la otra compañera puede entender algo diferente. No pensamos igual. Muy bien. ¿Cuáles son los propósitos y recursos utilizados? El curso pretende desarrollar las competencias comunicativas orales, ¿no? Su propio nombre lo dice, comunicación oral. No, siempre va a ser, perdón, participativa. La clase va a ser participativa, ¿no? Trabajando diversos géneros discursivos en situaciones formales. Ustedes tienen que empaparse un poco más de lo que leen. Si, por ejemplo, en una parte del texto hay una palabra que no sabe su significado, tú tienes que encontrar en el diccionario qué significa. Y puedes utilizar, por ejemplo, sinónimos de esa palabra o antónimos de esa palabra para alguna pregunta que haya después de terminar el texto. ¿Ya? Los géneros, en este caso, por ejemplo, son dramáticos, épicos, literarios, ¿no? Punto de partida. El enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales del lenguaje. En esta parte, nosotros siempre nos vamos a comunicar con respecto a la sociedad, a nuestro entorno, ¿no? Podemos hablar de textos, por ejemplo, leyendas. Leyendas que siempre en la selva, en la sierra, son muy consideradas, ¿no? Sabemos que son leyendas, pero se consideran bastante. Es sociocultural en este caso. Toma en cuenta diversos puntos de vista educativos de la actualidad. Es muy importante que ustedes estén informadas de la actualidad. Puede haber un debate, por ejemplo, de por qué está subiendo el PAN. ¿Qué está pasando? Todo está subiendo. Y entonces tú te tienes que informar. Yo recomiendo, por mi parte, por ejemplo, ya la Miss también seguro les recomendará, periódicos que informan bien, que informan explicando, puede ser, por ejemplo, El Comercio, La República, Perú 21, ¿no? Son periódicos que informan y con lenguaje adecuado y educativo, ¿no? Pueden encontrar, por ejemplo, los sábados hay una parte que es parte cultural y es bien bonito hablar ahí, hablan de la historia, de la literatura, ¿no? Es carito, sí, el periódico es carito, pero las personas que trabajan ahí, que editan, que escriben ahí, son personas que cobran caro, por eso el periódico también se vende caro. Por eso después también tienes La República, Perú 21, otro que puedes leer también es el, ¿cómo se llama esto? Exitosa, me parece que también tiene su periódico, ¿no? Entonces, esos periódicos te pueden servir bastante. Muy bien. Después tenemos, seleccionan y analizan diversas fuentes de información letradas. Son fuentes orales y fuentes digitales. Como te digo, orales puedes tener periódicos, revistas, ¿no? Que están ahí, físicas, ¿no?
y digitales, también encuentras, en este caso, la edición del periódico la encuentras de manera digital, ¿no? Página web, ¿no? Buscando en internet sobre el tema. Y estas páginas, no debemos confiar en todas las páginas que encontramos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le llaman a esta página? Wikipedia, por ejemplo. No confíen en la información de Wikipedia. ¿Ya? Ahora hay bastante, por ejemplo, páginas que comentan sobre temas, pero desde su punto de vista. Porque si tú vas a otra página con el mismo tema, de otro autor, de otra persona que escribió esa parte, tienes otro punto de vista. Entonces tú tienes que saber analizar lo que lees, las fuentes literarias o de información, en este caso, del Internet. No todo lo que dice en Internet es verdad. ¿Ya? No todo lo que dice en internet es verdad. Se planificarán diversos espacios participativos, orales, donde se pondrán en juego recursos verbales, no verbales y paraverbales. Verbales es cuando lo decimos. No verbales son los ademanes. Hay alumnas, por ejemplo, que cuando están explicando mueven la mano, mueven su cabeza, mueven su cuerpo, ¿no? Eso. Y paraverbales son, en este caso, las acciones, ¿no? Entonces, eso van a ver en esa parte de los propósitos y los recursos que van a utilizar. La metodología con la que van a trabajar con la MIS es la participación activa de todos ustedes, ¿no? La misma va a preguntar, hace su clase, empieza a preguntar. Siempre va a haber debate. La MIS siempre suele hacer debates. La MIS es del curso en comunicación es una persona que ya tiene experiencia, ¿no? A las demás alumnas ya les he enseñado y a las chicas les ha gustado cómo la profesora enseña comunicación. Análisis de lectura permanente. Siempre la misma va a estar enviando textos que ustedes deben analizar, ¿no? Aplicación de diversas estrategias de diálogo. Como les digo, siempre van a estar dialogando con la MIS, ¿ya? Va a haber estrategias, por ejemplo, pueden ser grupales, individuales. En el Zoom se pueden agrupar, ¿no? Entonces no hay problema, pueden participar en grupo. Actividades propuestas, desarrolladas y subidas a la plataforma. Las tareas que van a dejar, por ejemplo, van a ser foros, tareas, fotos, hacer una foto. Ya ustedes tienen la experiencia de la foto, ¿no? Como hacen su panel y se toman la foto, ahí aparecen ustedes, utilizando el logo de la institución, ¿no? Y el video, y ahora estamos agregando también como actividad video, ¿no? Video de, ya sé que por ejemplo un video por WhatsApp, por ejemplo, puedes enviar hasta minuto y medio, un minuto y medio. Más no puedes mandar porque se corta. Ustedes mismas tienen la experiencia de ver si han recibido videos de más de un minuto y medio. Se corta el video, no se puede ver todo, ¿no? Entonces, un minuto y medio es lo que acepta el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la plataforma no pueden subir un video solo por WhatsApp, porque la plataforma no permite la capacidad para subir video. La foto sí se puede subir a la plataforma. A la plataforma se puede subir archivos de Word, de Excel, de PowerPoint, fotos. Pero videos no, porque pesan mucho, ¿no? Evaluación permanente. La MIS permanentemente, bueno, cada ciclo ustedes van a tener, perdón, cada unidad ustedes van a tener evaluaciones. En la unidad, son cuatro unidades. Ya van a tener por cuestionario y por el otro, ay, ¿cómo se llamó? Cuestionario y el otro, ya me olvidé. Foro. A ver si alguien me hace recordar el ciclo pasado que hubo. Foro 1. Rúbrica. Cuestionario y el otro no me acuerdo ahorita. Rúbrica. Rúbrica, muy bien. Por rúbrica. ¿Ya? Y formulario. Algunos docentes van a trabajar por formulario. Ajá, muy bien. Entonces, la rúbrica, por ejemplo, ¿cómo es la rúbrica? La rúbrica es que van a hacerlo en clase, así como estamos ahorita, y la profesora va a poner la rúbrica ahí en el PDF, en el PPT,
y ustedes lo van a tener ahí. Pero días antes también lo pueden encontrar en la plataforma y la misma empezar a llamar a los estudiantes para que participen y hagan su rúbrica, ¿no? Ahora, tú no te preocupes, si de repente llama en ese momento, en esas 2 horas, solo puede evaluar, digamos, a 15. La próxima clase pueden continuar o si no ya también como tienen que avanzar con su clase, pueden dejarlo en la plataforma, su explicación, ¿no? Después, y cuestionario es para marcar en la plataforma, eso sí está en la plataforma. La rúbrica también se sube a la plataforma, pero no las respuestas, solo la rúbrica para que ustedes lo puedan ver. Y en este caso, si tu rúbrica es textual, que tú tienes que escribir y lo puedes subir a la plataforma, ¿no? Porque en la plataforma tú puedes subir archivos de Word, de Excel, de PowerPoint, de foto, ¿no? Después, y el cuestionario es para marcar, ¿no? Igual que como el examen de admisión que dieron, igualito. Y el formulario también es un formulario, es un enlace con el profesor de matemática que les envía y ustedes marcan sus alternativas. Muy bien. Entonces, esa es por cada unidad una evaluación de por cada curso, ¿no? Consejos para la participación. Muy importante, cuando vas a participar, tu cámara debe estar encendida, ¿no? Por ejemplo, si digamos que Amelia quiere participar, enciende su audio y enciende su cámara, ¿no? Amelia, antes de eso, levantó la mano y la mini, a ver, Amelia. Entonces Amelia va a encender su cámara y va a encender su micrófono para responder lo que la profesora está preguntando. Levantar la mano para participar. Previamente, Amelia tiene que levantar la mano. Prepararse con anticipación, ¿no? Nosotros, si vamos a participar, ¿no? En ese momento, no debemos decir, ni repita, no le escuché, si entraste tarde, no puedes hacer eso, ¿no? Para la próxima que ingreses más tempranito, puedes participar, ¿no? Porque tienes que estar atenta. Mirar a los oyentes, ¿no? Cuando uno comenta, los demás estamos escuchando lo que la alumna o compañera está comentando. La misma escuchar todos sus comentarios y va a dar su perspectiva. ¿Ya? No es necesario que en todo momento de la clase tú estés con la cámara encendida, porque sabemos que el internet a veces en algunos lugares es intermitente. Y cuando tú activas la cámara, no me escuchas bien o no te escucho bien yo a ti. Entonces, es recomendable encender la cámara solo cuando vas a participar. Importantísimo, es en el curso van a argumentar ustedes bastante. Y con esa argumentación, ¿qué va a pasar? Tú tienes que persuadir, tienes que saber argumentar y saber convencer, ¿no? De repente va a haber diálogo, va a haber ¿cómo se llama esto? Debates, donde tú tienes que convencer a la persona, ¿no? Al público de lo que estás diciendo. Por eso te tienes que empapar del tema. Muy bien, entonces esto es, chicas. A grosso modo, lo que la Miss en todo el curso va a trabajar. No sé si tienen alguna pregunta, levanten la mano o pueden escribir al chat. El chat ya está habilitado. Hay preguntas. Muy bien. ¿Estamos grabando? Sí. Sí, ya, muy bien. Dejamos de grabar, Sara, por favor.